El 11 de septiembre de 1971, la banda Valle de Bravo se realizó un concierto magno que no se esperaba que fuera tanto. Y los que pertenecíamos en aquel tiempo a lo que llamaban la provincia, pudimos observar en aquel noticiero que se veía en todo nuestro país, 24 horas de Jacobo Zabludowski, pudimos darnos cuenta de lo que pasó en Avándaro. Y para mí en lo personal fue muy emocionante ver el noticiero aquella toda juventud inquieta y amante de rock. Se presentaron grupos mexicanos, Peace and Love, Quinta Blanca, Ritual, Tequila, y no recuerdo qué otros grupos, pero Guadalajara estuvo representado por La Fachada de Piedra, y en la voz estuvo Larry del 39.4, y se convirtió en un punto histórico para los que nos gusta el rock, para los que somos seguidores del rock, y principalmente del mexicano. Posteriormente, con el tiempo, llegamos a ver videos, libros muy interesantes, escritos y grabados por medios y por juventudes de aquel tiempo, muy veraces, muy objetivos, el cual pues nos hizo sentirnos muy muy bien, principalmente, repito, para aquellos coleccionistas de rock mexicano. Nos convertimos en algunos coleccionistas precisamente queriendo preservar esos momentos, ese movimiento para el tiempo futuro, para generaciones futuras y para uno mismo estar recordando todo lo que realizaron esos grupos, esos jóvenes que fueron representados por los que estuvieron en Avándaro, todos los grupos del país. De verdad, es muy agradable y emocionante recordar, conseguir un disco, comprar un disco y llegar y ponerlo al tornamesa y emocionarte de lo que sucedía en aquellos momentos. Fue la cúspide de Avándaro. Se vino una represión muy gruesa, muy seria, pero aún así nos mantuvimos con todas esas represiones, tanto laborales como sociales, y más al rock, porque era un estado dirigido por adultos, machos, conservadores, entre comillas, pero sobrevivimos, y sobre todo esa generación Avándaro. Cuento con un amigo que conozco desde hace muchos años, y yo lo visualicé a este amigo en un concierto de la Ciudad de México, y posteriormente tuvimos una amistad muy muy chingona, ya recordar volviéndolo a tratar en el Museo del Chopo, Ramón García Bolaños, que aparte de ser cuates con diferencias, indiferencias, amistad, nunca se ha perdido, y reconocerlo como el coleccionista más importante de rock mexicano y en español a nivel nacional. Hace 53 años precisamente nos hemos hecho viejos, y algunos músicos o gente que estuvo ahí ya no está. Para donde quieran que estén, un fuerte abrazo con mucho cariño y recordándolos, que son parte de ese movimiento. Y retomando también José Ramón, que él estuvo en Avándaro. También él
el sacerdote Enrique Marroquín también, y de aquí de Guadalajara, Cuauhtémoc de Regil estuvo junto con un amigo. Entonces fue una gran fiesta, una gran fiesta. Y sentirse en ese momento, estar en ese momento, y hizo sentirse libre y seguir disfrutándolo. Afortunadamente siempre hubo espacios en los que pudimos recordar, convivir con toda esa gente y con todos juntos. Pues felicidades a quien corresponda de hace todas esas décadas que fue Avándaro y considero. Nos representa a quien verdaderamente, sí lo voy a decir, nos gusta el rock de nuestro país e internacional. Y pues que siga la vida. Y saludos, programa de su cuates, programa Sesiones de Rock con Jombin, Susana y Pepe Torres.